Pilar, ya llegaste. Y ya me voy. ¿Y por qué? Porque llegaste 20 minutos tarde. Ay, bueno, ¿y eso qué importa? Tú has llegado como 2 horas tarde. Pero yo soy la profesora. Ah, claro, la profesora. Bueno, pero no importa, porque de todas maneras queda como 1 hora y 20 minutos de clase todavía. ¿Según quién? Según Eric. Bueno, por lo menos a mí me dijo que yo tenía que tomar 2 horas diarias de clases de modelaje. No sé a ti. Qué poco conoces a Eric. Él odia la impuntualidad. ¿Ah, sí? Pero fíjate que yo no creo que la odie tanto, porque si él la odiara así de te odio, la odio, la odio, pues ya te hubiera botado de aquí, ¿no? Se te olvida que conozco a Eric desde hace muchos años y puedes preguntarle a quien quieras del medio y todos te dirán que soy puntual, como inglesa. Así que será tu palabra en contra de la de todos. O sea, que eso quiere decir que yo soy la única privilegiada que sabe cómo eres tú en realidad. ¿Mm? Al menos no soy una muerta de hambre y arribista como tú. Ay, no. Estás perdiendo tu tiempo si piensas que puedes llegar a ser una modelo famosa y conquistar a Rodrigo. Pilar, yo te voy a dar un consejo. De verdad, chica, deja la envidia, porque eso te hace daño para la piel. Se te pone fea. Ay, tu madre debe estar revolcándose en la tumba si te viera. Aunque quién sabe, a lo mejor te entrenó para eso, para ser una oportunista. Con mi mamá no te metas. ¡Te voy a hundir, Luna! ¡Haz lo que te dé la gana, Pilar! ¡Lo que quieras!